Ustedes la pidieron y aquí la tienen. La batalla de Luffy versus Katakuri ha sido una muy emblemática en la obra, ya que es un conjunto perfecto que incluye una demostración de habilidades, interacciones espectaculares y un crecimiento para ambos participantes luego de la misma. Sin embargo, una de las características del enfrentamiento que considero que nadie resalta es un factor determinante que se dio fuera de ella y que condiciona su resultado. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad analizaré y evaluaré esta maravilla tomando en cuenta tres puntos claves. Así que empecemos con el que nos servirá para refrescar la memoria. Más allá de la mítica forma de Snake Man de la cuarta marcha y del haki de observación avanzado, hubieron muchísimas técnicas y habilidades que ambos combatientes demostraron en este enfrentamiento, así que repasémoslas brevemente. El altercado da inicio con los Mugiwara intentando escapar de Big Mom. A su vez, el primer comandante estaba esperándolos en el Sunny. Aquí, de manera indirecta, Oda nos está demostrando el propósito de Katakuri en el argumento. Este es ser un obstáculo en el camino del protagonista, y qué manera de serlo, ya que desde el principio nos muestra su más grande virtud, el haki de observación avanzado, que al combinarlo con un dominio magistral de su fruta hace parecer que sea un usuario logia por la forma en la que esquiva los golpes de Luffy. Sin embargo, sus habilidades no solo son excepcionales al emplearlas defensivamente, ya que dentro del mundo espejo vemos también cómo es capaz de mejorar las técnicas de Luffy, puesto que con su mochi puede generar una Gatling Gun mucho más eficiente y un Elephant Gun más potente debido a su tamaño. Hasta ese momento, el capitán de los sombreros de paja aún no le había demostrado un nivel suficiente para que el primer comandante empleara a sus propias técnicas, pero debido a su insistencia posteriormente también sacaría su lanza, con la cual no lograría ni siquiera asestarle un golpe, o al menos no en esta primera parte, la cual termina con un Luffy aplastado por una masa de mochi creada por el despertar de Katakuri. Esta primera parte nos sirvió para poder conocer las capacidades del comandante Dulce, pero ya en la siguiente nuestro protagonista iría ganando terreno al menos en el área psicológica, ya que luego de los sucesos de la casita y las donas, el usuario de la Mochi Mochi no Mi perdería la calma y esto haría que Luffy sea capaz de golpearle en múltiples oportunidades, primero solo empleando haki y luego incluso la cuarta marcha, pero esto solo sería momentáneo, ya que el comandante recuperaría la calma y atacaría con su despertar y el Block Mochi, volviendo así a tener el control de la batalla y obligando a Luffy a escapar usando a Brûlé para dejar el mundo espejo. Sin embargo, este volvería y a pesar de que Katakuri seguiría viéndose superior empleando todo ese arsenal que ya comentamos, Luffy poco a poco iría mejorando su haki de observación, pero todo sería interrumpido por Flampé. Esto dejaría como resultado a Luffy gravemente herido. Sin embargo, luego de resolver el malentendido y al Katakuri autolesionarse para estar en igualdad de condiciones, empezaría la fase final de la batalla. Aquí desde el principio el comandante Dulce tomó la delantera usando su amplio repertorio y algún que otro nuevo ataque. No obstante, el sombrero de paja también sería capaz de esquivar algunos golpes y acertar otros. Pero no es hasta que emplea su nueva transformación cuando se acerca más al nivel de Katakuri, golpeándole con su Chase Python y obligándole a bloquear más que a esquivar. Sin embargo, este último no se quedaría recibiendo una paliza, ya que aprendería el funcionamiento de la técnica de su rival y la esquivaría usando su haki de observación avanzado para posteriormente contraatacar con un potente Daiset Mochi. Pero luego de un intercambio frenético de golpes que ninguno de los dos esquiva, ambos lo dejarían todo en un potente golpe final, siendo el sombrero de paja el único capaz de aguantarlo, luciendo así su más grande virtud, la grandísima voluntad que posee, y que le permitió aguantar a lo largo de toda la pelea todo el amplio repertorio de técnicas y habilidades que poseía el comandante Dulce, quien al menos para mí me dejaría más que satisfecho, ya que debido a su control de fruta excepcional obligaría a Luffy a tomar el camino del haki de observación avanzado para poder igualarlo, recurso que hoy en día le sigue siendo de muchísima utilidad, pero ya con esto tenemos la pelea fresca, así que pasemos al siguiente punto. Algo que me gusta mucho de esta pelea es cómo se vincula constantemente la problemática general en la misma. Vamos, que no se siente como que si estuvieran aislados en un cuadrilátero mientras el resto de personajes esperan a que todo termine para que la historia avance. Más bien es todo lo contrario, puesto que el enfrentamiento inició cuando los Mugiwara estaban intentando escapar de la isla de Whole Cake al salir del bosque, y termina cuando el Sunny ya estaba próximo a llegar a la isla Cacao. Como todos sabrán, durante esa travesía pasaron muchas cosas, y estas fueron determinantes para la resolución de este encuentro. Y de eso hablaremos ya mismo. A Katakuri se le reconoce entre su familia por ser perfecto, algo que le somete a una presión constante por ser pulcro y eficiente en todo lo que haga, y obviamente su enfrentamiento contra Luffy no iba a escapar de esto. Al principio de esta pelea el comandante Dulce se tomó la libertad de jugar con quien creía que era su presa. Sin embargo, la campana de recreo sonaría justo cuando Perospero le comunica que los Mugiwara fueron engullidos por una ola gigantesca. Es ahí donde vemos que el usuario del Mochi se incomoda, ya que alguien en esa familia está siendo
siendo más eficiente que él, y como bien mencioné en el punto anterior, saca su lanza y es incapaz de acertar, algo curioso tomando en cuenta que se le conoce por ser perfecto en todo lo que hace. De hecho, eso es algo de lo que Brûlé hace alusión cuando intenta intimidar al invasor previo a que suceda lo anteriormente mencionado. Sin embargo, Luffy no cayó en eso, puesto que ya estaba completamente motivado tras enterarse que sus nakama seguían con vida. Aquí vemos la primera prueba de la importancia que tuvieron la familia de ambos combatientes durante esta pelea. No obstante, esta no sería la única situación que dejaría en evidencia este punto, ya que luego Luffy penetra la casita de Katakuri y sí, esto tiene doble sentido, pero no sexual. La casita tiene un valor simbólico. Esta representa esas paredes que están entre Katakuri y el resto de personas. Una fachada elegante que es todo lo que su familia cree que es, pero que cubre lo que no quiere que sea visto. Cuando Luffy la rompe, se encuentra con una persona común y corriente, y es exactamente lo que están pensando. Es algo por lo que no es conocido el primer comandante, quien debido a unos traumas de la infancia reacciona de manera violenta contra todos los que vieron su rostro. Y si en la ocasión anterior en la que perdió los estribos falló al momento de atacar, ahora fallaría al defenderse. Por otro lado, Luffy no haría más que ganar confianza, ya que por fin pudo conectarle un golpe. Al fin encontró la luz, aunque todavía no saldría del túnel. Curiosamente, quien lo llevaría hacia el final del mismo fue Flampé, ya que gracias al juego sucio que hizo, termina manchando esa figura pulcra que perdió los estribos al enterarse de todo aquello. Este es el punto de quiebre más grande de Katakuri, puesto que se dio cuenta que gran parte de todo por lo que luchaba, solo admiraba lo que este representaba y no lo que realmente era. Y uno de los pocos que sí terminaría haciéndolo sería aquel joven capitán que tenía al frente. Justo en el momento en el que ocurre aquel choque de voluntades, ya Katakuri había perdido, ya que este último no tenía otra razón para pelear más que por su orgullo como luchador. Y por otro lado, su contraparte tendría su voluntad intacta, puesto que en ningún momento se atrevió a pensar que su tripulación no cumpliría con lo acordado. Pero la victoria no fue lo único que Luffy obtuvo al terminar la batalla, así que pasemos al siguiente punto. Como bien sabemos, Katakuri es actualmente un personaje que damos por hecho que volverá a cumplir una función determinada en algún arco futuro, ya que esa despedida con Luffy indica que al menos por parte del comandante aún existen ganas de volver a reunirse con quien le derrotó. Todo esto gracias al respeto que el sombrero de paja se ganó a pulso a lo largo del enfrentamiento. Y con esto me refiero a que se lo fue ganando progresivamente, puesto que como recordarán, al principio este último solo recibía burlas y provocaciones por parte del comandante Dulce. No obstante, poco a poco se iría ganando cierta empatía y posteriormente un respeto total luego de lo que pasó con Flampé. Es por esto que mencionaba anteriormente que ambos fueron creciendo a medida que el combate se iba dando. Por un lado, Luffy sería puesto al límite en múltiples oportunidades, forzándolo a mejorar ampliamente sus aptitudes de combate luego de reflexionar con las palabras de Rayleigh. Esto último hizo que volviera al mundo espejo a luchar, dando como resultado que su haki de observación avanzado se desarrollara y que adaptara su cuarta marcha a unas exigencias ofensivas superiores. Por otro lado, Katakuri se daría cuenta que estaba viviendo en una mentira, ya que nadie sería capaz de ser esa figura que toda su familia le exigía que fuera. Además de comprender que así como habían hermanos por los que valía la pena morir para protegerlos, también habían otros que no merecían ningún tipo de resguardo. El momento en que usa su lanza para autolesionarse es un punto catártico por el que llega a todas esas conclusiones. Además de que también es por el que sería recordado como uno de los mejores antagonistas de la obra. Y antes de que me hablen de un tal Don Flamenco, recuerden que este último es un villano, y la diferencia entre los términos es que el rol antagónico lo ocupan quienes se oponen al protagonista, mientras que el rol de villano es para los que representan el mal del argumento. Doflamingo era el culpable de todas las desgracias de Dressrosa, mientras que Katakuri solo impedía el escape de Luffy de su territorio. Es por esto que hoy en día se teoriza tanto que el comandante Dulce podría ayudar a los sombreros de paja, ya que no hay ningún fin malvado que este pueda llegar a buscar, y todo esto es, como dije antes, gracias al respeto que desarrolló por aquel joven capitán que le quitó ese grandísimo peso que llevaba en su espalda.
Yo creo que con esta batalla Oda marcó un antes y un después en lo que serían los enfrentamientos de su obra posteriormente. Y es que a mi parecer, luego de salir de Totolán, las batallas de Wano han sido, al menos en el apartado coreográfico y de uso de habilidades, notablemente superiores a las anteriores. Algo lógico, tomando en cuenta que todas estas cosas en los shonen van volviéndose más llamativas a medida que dichas historias van avanzando. O al menos eso es lo que debería ser. Pero a pesar de todo lo maravilloso que pudo haber sido este 1 vs 1, creo que algo que también podemos resaltar son las acciones de los aliados de ambos luchadores mientras la batalla se desarrollaba. Según el filósofo escocés Thomas Reed, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Pero qué tiene que ver esto con el video? Pues desde siempre, cierto sector del fandom ha considerado a Nami como uno de los eslabones más débiles de la tripulación. Sin embargo, en el momento en el que eran perseguidos por Big Mom y sus hijos, demostró ser capaz de liderar con ayuda de Jinbe al resto de los tripulantes, quienes estuvieron conmocionados por la muerte de Pedro. Esto le hace responsable de que Luffy pudiera afrontar la batalla sin ninguna preocupación más que por su propia condición. Pero con esto no quiero decir que Nami sea el eslabón más débil de los Mugiwara, más bien todo lo contrario. Sin embargo, a diferencia de ellos, por parte de los piratas de Big Mom, Katakuri tuvo que cargar con Brulé, quien en algún que otro momento fue un estorbo, y la razón por la que Luffy pudo recuperarse y tener ese momento de aprendizaje antes de la recta final del encuentro, dejándonos así un mensaje bastante bueno de cómo debemos afrontar las adversidades de nuestros compañeros, siendo la correcta en esta situación el apoyar anímicamente a nuestros seres queridos y estar presente en los momentos más vulnerables de los mismos. Pero vamos a darle la nota a esta maravillosa pelea, por sus espectaculares diálogos, técnicas empleadas, simbolismos, trasfondos y situaciones que influyeron, le daré a esta batalla un 9,7, siendo así la mejor calificada en este canal hasta ahora, pero ¿por qué no un 10? ¿Qué pasa con ese 0,3? Pues considero que el recurso de Luffy teniendo ese flashback de Rayleigh estando tranquilo sentado mientras Katakuri se quedó de brazos cruzados en el mundo espejo, le bajó bastante las revoluciones a la atención de los capítulos en general mientras eso sucedía. Sin embargo, no es un error catastrófico, solo un recurso que no me encajó del todo. Así que, por favor, puedes, ya sabes, bajar ese cuchillo. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.